asesorando a los vecinos en cuanto a sus derechos como consumidor. Como consumidor y principalmente en estos tiempos para que puedan acceder a la tarifa social de Edenor, gas y agua. ¿De qué manera pueden acceder a esta tarifa? Mira, se puede acceder a través de dos vías. Una es al 0800 que está en las facturas o también a través de nosotros que hacemos, digamos, somos intermediarios en la gestión porque se hace en lo que es la página del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. O sea, el acceso es a través de internet y bueno, la dificultad que trae para los vecinos justamente esa vía es dificultosa porque no todos cuentan con ese servicio y los conocimientos informáticos para poder hacer la gestión. ¿Ustedes se abocan a esto o realizan todo tipo de asesoramiento en cuanto a los derechos que tiene el consumidor, el vecino? La oficina es justamente derecho del consumidor y recepcionamos todo tipo de denuncias que infrinjan la ley de derecho del consumo. En este caso es la ley 24.240. Por lo tanto, como para graficarlo, se recepcionan denuncias contra empresas de telefonía fija, de telefonía móvil, de bancos, de tarjetas de crédito, justamente por incumplimiento al deber de información, en uno de los casos, incumplimiento a los contratos o a las promociones que motivaron justamente el contrato y que después las empresas incumplen. El procedimiento es a través de una denuncia formal en la oficina que se ubica en Rati 10. Al vecino se le da una fecha de conciliación a la que comparecen un apoderado de la empresa y el vecino. Sí, a ello hay que adjuntarle la documentación que acredite el consumo, ¿sí?, y lo que consideren pertinente para hacer el reclamo. Esto en cuanto a las empresas de servicio. ¿Y cómo se está desarrollando, por ejemplo, con el tema de supermercados, aumentos de precio y derechos del consumidor? Tenemos algunas denuncias, pero son menores. Las denuncias que más tenemos son contra las empresas de telefonía, o por servicios o por líneas que se han sacado o que supuestamente el vecino ha sacado que no es verídica, pero son las que más digamos, reclamos tenemos, o aparatos celulares que se han comprado que no están en funcionamiento, que los servicios técnicos tampoco responden a la necesidad o inmediatez o al plazo previsto por ley. Esos son los reclamos que más tenemos. O, por ejemplo, de las tarjetas de crédito con seguros que nunca fueron contratados. ¿Hay mayor reclamo de parte del vecino, mayor en cuanto a esta atención por los derechos que tiene? Sí, con respecto al año pasado sí vemos un incremento en este primer semestre del 50% de todos los reclamos que se llevaron a cabo en 2016. La verdad que el vecino está leyendo las facturas, está reclamando nos ha sucedido esto de que solicitan una baja de un servicio por una cuestión a veces económica y no se la quieren dar, o porque es antes del 15, porque es después del 15, siempre con excusas para que el vecino siga pagando un servicio que a veces no tiene. Están ubicados en Rati 10, dijo, ¿hay alguna línea telefónica o alguna página a través de las redes sociales con las cuales el vecino puede comunicarse? Tenemos una línea telefónica que es el 4624-2668 o un email también para hacer consultas que es ddconsumidor@hotmail.com.